Y vamos a leer en Mateo 25:40. And we're going to read in Matthew 25:40. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. Amén. Pueden sentarse, pueden sentarse. Quise leer este versículo. I wanted to read this verse. Porque quiero que ustedes entiendan lo que vamos a estar haciendo este fin de semana. Because I want you guys to understand what we're going to do this weekend. El ser cristiano. Being Christian, no es algo solamente de venir a la iglesia, isn't just coming to church, y no es algo solamente como una actividad que hacemos de vez en cuando, and it's not just an activity that we do here and there, o una actividad que participamos una vez a la semana, or an activity that we do once a month. El ser cristiano, being a Christian, es un estilo de vida. It's a lifestyle. Es un estilo de vida. It's a lifestyle. Soy cristiana. I'm a Christian. Esto impacta. This impacts. Áreas de mi vida. Every area in my life. Y cuando nosotros vamos a evangelizar, and when we go to evangelize, sí, tenemos que tener claro compartir las buenas nuevas del Señor. Yes, we have to be sure of sharing the good news of the Lord. Pero en ese proceso, but in that process, para ser la luz del mundo, be the light of the world, está de vestir al desnudo,
Is us dressing the naked? Es darle de comer al hambriento. Is giving food to the people who are hungry. Es darle de tomar al sediento. Is giving something to drink to the people who are thirsty. Es de visitar a los enfermos. Visiting the people who are sick. Y ahí leímos y hay más ejemplos. And we read it there and there's more examples. Y como leímos, cuando lo hacemos a esas personas, and like we read what we do it to those people, Jesús lo ve como que a él mismo le estamos haciendo.